Bienvenidos, bienvenidos todos y todas. Nos visita en esta ocasión el amigo Ignacio Castro Rey. Estuvo con nosotros el año pasado presentando su libro En Espera, que constituye su propuesta política, ¿no? En un sentido un poco más sintético, ¿no? A pesar de que las implicaciones políticas, digamos, de su pensamiento están muy claras en todos los textos que escribe, ¿no? Voy a haceros una pequeña semblanza de Ignacio. Él es gallego y hace profesión de galleguismo, ¿no? Intenté disimular, pero no podía. Todo es posible. Es filósofo, es crítico literario, es crítico de arte y también de cine. Desde un texto fundacional, Lo que no cesa, ¿no? Está desarrollando una reflexión, pienso yo, muy interesante, ¿no? Sobre aquello que también trabajó Adorno, ¿no? Cómo lo absoluto se ha convertido en algo que se tiene que buscar en la particularidad, ¿no? Y sus libros, digamos, y sus intervenciones se solapan en el tiempo y siempre es un placer escucharlo o leerlo. Hemos hecho circular el texto que hoy motiva su visita al seminario, que es algo que tiene que ver con su último libro acerca de la inteligencia artificial. Pero antes de esto, entre sus últimas obras figuran, por ejemplo, Roxe de Seves, Mil días en la montaña, que es una especie de versión gallega de Zoró, de Walden, de Zoró. Ética del desorden, a raíz de la cual, a raíz de esta publicación, digamos, nos conocimos. Adiós, Danos, sean las gracias. Posteriormente ha publicado Sexo y silencio y también En espera, sobre la hipótesis de una violencia perfecta. Y en esta ocasión, pues como os digo, ¿no? El texto que se ha hecho circular forma parte de este trabajo sobre la inteligencia artificial. Estamos, Ignacio, muy contentos de que estés con nosotros de nuevo. Y nada, tienes la palabra y te escuchamos. Muchas gracias a Luis y a todos vosotros por estar aquí con un tema que por lo visto está de moda, más quizás entre la gente más joven, no sé. Bueno, en todo caso está en el candelabro, que diría el artista. Encantado de estar aquí. Nunca sé muy bien qué tono me toca y qué exactamente qué contenidos. Hablando de contenidos, no voy a seguir al pie de la letra el texto que os envié, porque dudé bastante además qué texto enviaros. Había otro que era preferido para mí, era demasiado largo, con demasiadas notas, y entonces pues envié eso, que en parte lo seguiré y en parte no. Y en parte debería hablar con una especie de referencia común que podría ser inteligible para cualquiera. No voy a hablar tanto de los defectos y las torpezas de la inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, que son miles, que ya se han comentado mucho. Creo que hay un texto de Naomi Klein, que no conseguí leer con calma, que está muy bien, creo, en cuanto a algunos defectos. No voy a extenderme en, por ejemplo, que casi miré hoy en cómo, por ejemplo, el ChatGPT a la espera de Bard responde de manera harto dudosa a cosas muy distintas. La lista de los 10 pensadores más importantes del globo es una lista bastante pintoresca, la mitad de ellos no los conozco ni yo. La lista de las 10 mejores películas sobre la pobreza en el mundo es también bastante pintoresca, en general dando una indisimulada preferencia a la isla angloamericana, al universo angloamericano. Ni voy a hablar tampoco de los peligros evidentes que hay para la privacidad, los datos, el robo de datos, que ha llevado a que el chat, por ejemplo, se prohíba en Italia, me parece, y ha llevado a una extraña petición de moratoria de los propios magnates de la inteligencia artificial, que yo lo entiendo más que nada como una parte de la publicidad de la inteligencia. Estamos ante un peligro enorme para la humanidad, y yo un peligro enorme no lo veo, lo veo en general, pero no lo veo en particular con esto. Ni voy a hablar tampoco de la explotación que está detrás, humanos mal pagados, niños explotados de las nuevas tecnologías, pues muy ecológicas y limpias que se pretendan. No voy a extenderme en todo eso. Más que nada criticar, más bien por el contrario, criticar a la inteligencia artificial, criticarla en el sentido de limitarla, etc., por su voluntad de perfección. No por sus defectos, sino por su voluntad de perfección. Y por lo que tiene también de voluntad de discriminación y despegue. Por ejemplo, ya el simple hecho de intentar
que la inteligencia, con el calificativo que sea, esté libre de sombras, subjetividades, afectos, defectos, pulsiones estomacales y demás, ya me parece una cosa bastante aberrante y bastante puritana. Yo, que soy feo, católico y sentimental, me digo católico no porque practique ninguna religión, sino porque mi gran esperanza es el milagro, siempre. Entonces, pues claro, desde el punto de vista, sí, desde el punto de vista más ciego del sistema nervioso, de mi sistema nervioso, ciego y sordo, pero aún así muy inteligente a su manera, pues no en relación a las herramientas. Yo adoro las herramientas. De hecho, mi móvil no es del todo malo, podría ser mucho peor. Y sé que la inteligencia artificial la ha resuelto y puede resolver cuestiones curiosísimas, ¿no? De las cuales apenas entiendo cuál es el problema, pero en fin, campos muy específicos. Pero mi sistema neuronal se pone nervioso, y alguno de vosotros también, ante las promesas de que esto es crucial para nuestras vidas y que a partir de ahora la vida va a ser distinta, etc. A mí ya solo la idea de que no orinemos hacia abajo ya me parece una revolución no deseable. Entonces ya no digamos otras. Entonces, ya digo, voy a criticar la inteligencia artificial fuerte en sus pretensiones epistémicas, espirituales, transhumanas. Todo esto me parece, exagerando un poquito, una versión sonriente de algo que ya se inventó en alemán hace unos cuantos años. Una primera idea, voy a intentar hablar no más de 40 minutos. Una primera idea, hace mucho tiempo, mucho antes del 68, un tal Aristóteles ya distinguía los seres entre los que son por fisis y los que son por tecne. Y una cosa que es por fisis, decía Aristóteles, tiene sí el principio de su movimiento, es decir, la pulga se alimenta a sí misma, se alimenta con una interacción constante con el entorno, puesto, y el tigre, y el ser humano, y el árbol, y la hierba, y lo que es por tecne necesita una fuente, un regulador externo, una fuente de alimentación externa, un operador externo, un tutor externo. Esto no ocurre en los seres por fisis. Entonces hay una vieja noción de la naturaleza, de la tierra, de la vida terrenal, de la física, que con frecuencia no tienen en cuenta los magnates de la inteligencia artificial, casi todos ellos millonarios, casualmente. Yo no estoy en contra de los millones, pero en fin, a veces me pongo un poco nervioso cuando se juntan las cosas, ¿no? Las características. Y esto de esta idea de la naturaleza como algo vivo e inteligente, hay una profunda inteligencia en la pulga, y como he escrito en la estructura toda la noche, inteligencia incluso diabólica, que tú acabas de entenderlo y de cazarlo, etc. Pues toda esta naturaleza profundamente inteligente, con frecuencia no es tenido en cuenta por una inteligencia artificial cuya filosofía, sobre todo en el caso de la IA fuerte, es dual, en el sentido de que parte de una naturaleza, una tierra, una humanidad que hasta ayer no había alcanzado cuotas asombrosas de inteligencia, lo cual es sencillamente falso y producto de la ignorancia. De la ignorancia cultural más supina. Ignorancia no solo de los griegos, sino, por ejemplo, de un sabio del barroco llamado Leibniz, que en la monadología, creo que en el párrafo 64, ya explica que Luis y un servidor, como máquinas imperfectas que somos, no tenemos hardware. Todo en nosotros participa de lo más espiritual, de lo más conceptual. Si Luis o un servidor se cabrea, o se alegra, o llora, o se entristece, todo, también el pelo, se entristece de algún modo. No hay hardware y software, no hay un recipiente inerte para un dispositivo inteligente particular. No, la inteligencia de una persona está hasta en su forma de dormir, hasta en su forma de ocultarse, hasta en su forma de hacerse el tonto. La inteligencia de un ser vivo, y los seres vivos, animales incluidos, son portentosos y a veces muy peligrosos, más de un domador ha perdido una manita por un tigre que pensaba que era fiable. Y yo he tenido un trato estrecho con los animales, y hay una espiritualidad animal, os lo juro, hay una profunda espiritualidad animal, mucho antes de la moda de las mascotas actuales. Y pues también el animal, todo participa de su modo de ser, ¿de acuerdo? Y esto conecta con la idea de Aristóteles de que el perro más tonto del mundo, la mascota más tonta del mundo, bueno, claro, que esté ya totalmente tarada por su dueño o su dueña,
se alimenta por sí misma, vive por sí misma, piensa, siente por sí misma. Dicho sea de paso, cosas elementales como el instinto de intuición nunca han obedecido a esta regla newtoniana de que el instinto es una cosa fija. El instinto es una cosa complejísima. Yo puedo instintivamente percibir que esta charla no va bien, sin que nadie me haga un gesto, ni me haga una pregunta desagradable, o me tire nada a la cara. He sido cazador, por cierto, cuando era pequeñito, me han contado y visto, y me han contado cosas portentosas. Por ejemplo, os cuento una escena tontísima. Se me ocurre ahora y no estaba en el programa. Mi primo hermano está cazando hace 15 años en no sé qué sitio de Castilla. Es listo, tiene paciencia, cosa que yo no tengo. Entonces espera un jabalí de noche, con todas las de la ley, se coloca bien a mis vientos, se pone a lo mejor incluso un pigmento que disfraza su tabla, para el móvil, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aparece un jabalí. Tiene un arma, estamos hablando de tecnología, tiene un arma con mira de visión nocturna, y el jabalí, pues, se acerca a un comedero o a un... quizás dejó un cebo, mi primo, y se acerca, pero de repente intuye algo. El jabalí es la leche de inteligente, y sale pitando. Pero como el jabalí se parece mucho a nosotros, sale pitando y al cabo 100 metros se para, pensando, estoy exagerando. Se para y se da la vuelta. Fin de la historia. Mi primo disparaba bastante bien. Quiero decir con esto que la naturaleza no encaja en absoluto en todas las leyes geniales que las hemos intentado encuadrar. Posiblemente incluso la mecánica cuántica más loca, que asustaba a Einstein, se queda corta en relación a la vida real de las cosas, mayúsculas y minúsculas en la naturaleza. Hay un libro, dicho sea de paso, es una de las recomendaciones de hoy, que se llama La vida secreta de los árboles, que da miedo. La vida secreta de los árboles, como dijo un tal Peter Wolleben, guardabosques en Alemania, que convive y bebe, da miedo porque te dibuja una conspiración constante de los árboles, que bueno, a partir del día que lo lees, miras a los árboles de otro modo, como si supieran de ti, te estuvieran siguiendo, etc. O sea, algo mucho más complejo que la CIA, es un bosque. Entonces, ya digo, una naturaleza complejísima que con frecuencia la IA fuerte ignora. Incluso ignora sus versiones norteamericanas. Si le echáis un ojo a un libro que se llama OM, la sílaba sagrada, de Alan Watts, libro que compré yo con un poco de vergüenza porque está en la sección de parapsicología o algo así, y es un libro soberbio, el filósofo de la generación Beat, de Alan Watts, el filósofo de John Cage, por ejemplo. Es un libro portentoso que su hijo reconstruye con 6 conferencias últimas de Alan Watts, las transcribe, las ordena y las limpia, en el sentido de la palabra limpiar, y es un libro portentoso que, recogiendo viejísimas ideas de Jung y de mil personajes más, dibuja una posición del ser humano en la naturaleza y una posición de la naturaleza en el ser humano bastante perturbadora. Incluso Watts en ese libro habla de dos tipos de conciencia, no recuerdo el nombre, la conciencia que conduciendo me permite a mí manejar bien el coche sin que me multen, cosa que a mí me cuesta un poco, y la conciencia que me permite a la vez atender a Lluís que va en el asiento de al lado. La conciencia focal de cine, la conciencia no sé qué. Bueno, un libro complejísimo y precioso, que no cabe, por ejemplo, en la idea de singularidad. Dice Kurzweil en algún momento, el universo no es consciente, pero algún día lo será. Pero, señor, ¿de dónde ha sacado usted la idea de que el universo no es consciente? ¿Sabe algo de su prima, usted? ¿Sabe algo de su perro, usted? ¿Ha mirado a su perro? ¿Ha escuchado a su perro alguna vez? Bueno, ya digo, toda una naturaleza complejísima que casi nunca atendemos. Y esto explica dos cosas. Explica que cada ser vivo no sea una entidad autógena, sino que es un vórtice que participa en un conjunto que no tiene límites. El cuerpo de un animal, de una persona, no acaba en la punta de sus dedos, nunca jamás. Por eso yo puedo morir por una cosa muy lejana, que no me afecta directamente como un aval. Morir o cambiar de ánimo. Y a la vez explica esta naturaleza potentísima que la tecnología es una cosa muy antigua. Antiquísima tecnología, punta. No tengo ni idea de cómo los egipcios construyeron, o los mayas, o los aztecas, sus pirámides, con bloques de piedra
de 500 toneladas como esta habitación o más. No tenemos ni la más remota idea, aunque sabemos que había esclavos y tal y cual. Y yo he visto en la selva del Amazonas a un Yanomami matar a un mamífero a 40 metros con una rana mortífera. Otra cuestión, ¿qué es la inteligencia? Pues si vieseis un vídeo, que a lo mejor lo conocéis, que mis amigos no sé por qué no quieren ver, porque también es un millonario y es magnate y tal, un vídeo de Steve Jobs en Stanford. El propio Steve Jobs, después de un cáncer, no antes, cuenta algo muy sencillo. Cuenta que la inteligencia, su inteligencia, que no ha sido poca en este siglo, nació de 1000 tormentos. Al final lo despiden de su propia empresa, lo cual no está mal. Pero antes pasa hambre. Y antes se entera de que no es hijo de sus padres, sino adoptado. Y después también se enteran de que la adopción fue complicada porque sus padres no querían un niño, querían una niña, en fin. 1000 tormentos, incluido el hambre, incluido cada día caminar 10 kilómetros para comer en una especie de secta budista o no sé qué. Es decir, que Jones en este discurso en Stanford, cuando le nombran doctor honoris causa, después de pasar un cáncer creyendo que lo había pasado, un discurso que no es atendido por los estudiantes, si veis el vídeo, fijaros en los estudiantes, se ríen cuando no hay que reírse, no se ríen cuando hay que reírse, en fin, un cachondeo. Pues explica bien que la inteligencia nace para resolver problemas. Y los problemas no vienen a petición. Son cosas que caen, como la Biblia. La inteligencia nace de los accidentes. Por eso, un chico que sus padres siempre le tengan preservadito de los accidentes del mundo, pues será más o menos tonto, aunque tenga los mejores títulos a los 30 años. Porque no ha tenido las heridas que son imprescindibles para pensar. Esto vale para un tigre, vale para posiblemente un árbol y vale para una persona. Esto significa que la inteligencia no es algo tampoco que esté en el cerebro. ¿Qué es el cerebro? Yo no sé muy bien qué es, pero como máximo es una coordinadora de múltiples cosas inteligentes que vienen de fuera. Y el propio Stanford en este vídeo, que no está mal, por muchas sospechas que tengamos después sobre el personaje, dice, refiriéndose a las verdades, las pocas verdades que tenemos en un año, dice: no importa que tu cabeza no lo sepa, hay algo en ti que lo sabe. ¿Cuántas veces hemos sabido que fulanito no es de fiar, que menganito no sé qué, que esto, que lo otro, sin que la cabeza se entere todavía? A veces pensamos con las manos, a veces pensamos con los pies, a veces percibimos con el estómago. Me he hablado muy bien, muy bien, muy bien del personaje, pero hay algo que no me encaja en la atmósfera del encuentro con él. ¿De acuerdo? Esto, el cerebro es con frecuencia el último en enterarse. Este privilegio del cerebro es un privilegio evolucionista que nos separaría del resto de los seres no tan cerebrales, y bueno, una cosa absolutamente discutible. El propio Kasparov, cuando, refiriéndose a sus jugadas geniales, algunas que tuvo, dijo: cuando juego bien, realmente mis manos piensan más deprisa que mi cerebro. Esto no es solo una frase. Fijaros que se dice que, cosa que yo no lo he sido nunca, en el buen tirador de arco, en el genial tirador de arco, la flecha le sorprende. La salida de la flecha le sorprende. ¿De acuerdo? No es una orden cerebral. Ahora, ya, clac. No. El cerebro se sorprende de la salida de la flecha. Algo en el tirador ha dicho: tac, suelta el dedo. Pues estoy hablando de cosas un poco paranormales, pero que ocurren todos los días. Y la intuición, que buena parte de los magnates de la inteligencia artificial y los que viven un poco de este universo, por ejemplo Harari, desprecian, las diatribas de Harari en el último libro de él, 21 lecciones para el siglo XXI, son constantes contra la intuición. La intuición es una cosa que no depende del cerebro, o depende de no se sabe qué. En todo caso, depende poco de una racionalidad, en el sentido estricto, que deje fuera lo irracional, etc. Kant se equivocaba, creo yo, cuando pensaba que la intención no había concepto. A veces la intención tiene conceptos geniales, aunque tarde mucho en formularse. Joyce se pasa la vida intentando darle forma a intuiciones que ha tenido. Joyce, escritor y pensador también, todo un gran pensador. ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es la inteligencia? Pues es una capacidad de concentración que se precipita como la lluvia, ¡plap! De repente hay un clic, hay un einsicht, hay un insight, pero que viene precedido de un lento proceso de tormento o de espera.
un detalle acerca de lo que se miente. No hay, juraría, yo solo soy cabo de artillería, ¿no? Pero, o sea, tampoco tengo un nivel muy alto en formación militar, pero juraría que no hay ni una sola instalación militar compleja hoy en día, ni en Ucrania, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni en China, cuya base no sea analógica. ¿Por qué? Porque la interés, porque la, lo digital es inmensamente lábil. Inmensamente lábil. Es disparatado que haya un avión o un barco que no tengan una duplicación inmediata a lo manual, un paso a lo manual. Porque sencillamente, de repente, el ordenador puede dar la orden de vaciar de combustible el avión, como pasó hace unos años en un avión con 5 o 6 tripulantes en Madrid, creo, y se fue a pique. No había forma de parar aquello. Entonces ya digo que con frecuencia se miente sobre las potencias técnicas, incluso la seguridad de la inteligencia, de la tecnología punta o de la inteligencia artificial. Otra cuestión importante en este mundo, y no estoy siendo muy ordenado, pero bueno, después en el debate ya me llamaréis al orden. La pedagogía de la espera. La pedagogía cronológica, es decir, se dice continuamente, bueno, esto no está más que empezando. ¿Qué quiere decir esto? O cuando un camarero con buena fe, un camarero muy listo, me contesta, Ignacio, la inteligencia artificial es el futuro. ¿Qué quiere decir ese tipo de frases que se repiten? Esto no está más que empezando, es el futuro. Bueno, pues que estamos en el campo de siempre, que es bastante analógico, por cierto. Hipotecar el presente. Frenarnos en el presente, ser prisioneros en el presente en aras de un mañana, es lo que Marx criticaba con el nombre de religión. Eres un esclavo, hermano, eres un esclavo y además te trato mal, ¿de acuerdo? Ya verás cómo pasa mañana en la tierra prometida, serás verdaderamente feliz. Ahí es imposible separar todo el andamiaje de la tecnología en el sentido fuerte, es decir, cuando tiene una filosofía prometeica o mesiánica de redención, es inseparable de esta superstición de la cronología, que diría Simone Weil, esta pedagogía de la espera. Por ahora hay muchos defectos y groseros, ¿de acuerdo? Pero ya verán cómo pasado mañana, y mientras tanto el tiempo pasa. Y además, hablando de tiempo, ¿por qué ganar tanto tiempo con frecuencia? ¿Por qué ganar tanto tiempo, pero si no podemos con el tiempo? Si no sabemos qué hacer con el tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo ganado? Volver a insertarlo en otras formas de ganar el tiempo para que la carrera se acelere. ¿De qué me vale a mí, yo qué sé, ganar tiempo? No me meto en el campo empresarial, no me meto en campos específicos, pero en la vida cotidiana, ganar tiempo, muchas tareas para tener más tiempo libre. Si jamás ha habido menos tiempo libre, si yo hago ahora 10 llamadas telefónicas a 10 amigos y nadie contesta, todo el mundo está ocupadísimo. Si fuera por la tarde, lo mismo. Si además Occidente, esto ya lo dijo Nietzsche hace mucho tiempo, Occidente, enseguida también, la esencia de Occidente y la esencia de la economía, y esto quizás lo vio más, la esencia del capitalismo lo vio más Nietzsche que Marx, es una profunda desconfianza, desesperanza, por no decir aversión, contra la vida común temporal. Y hace mucho tiempo Max Weber, después le han seguido otros, pone en un odio a la cultura de los sentidos, a la cultura de la inmediatez, la carrera del capitalismo. Un dios interior que yo sabré si me ha elegido o no en función de las ganancias terrenas que consiga acumular. Y para esto es imprescindible que no cometa el primer pecado, perder el tiempo en un tiempo no productivo, en un tiempo no regulado, en un tiempo no generador de riqueza. La frase Time is gold viene de esa época. Creo que seguimos en lo mismo. Lo que ocurre es que la vieja disciplina occidental que ha convertido a Occidente en una región de la Tierra, no sé cómo será, China y Rusia, ponemos todo el día a caldo, pero Occidente es tremendamente disciplinario, tremendamente conductista. Es dificilísimo que en temas claves podamos encontrar una opinión distinta a la que está comúnmente admitida, que es correcta. Casi para terminar. Sí, iba a lo siguiente. A mí no me cae mal Han. Chul Han, este tipo que tiene libros incluso en los aeropuertos y en las estaciones de tren, lo cual es un poco extraño, pero en fin.
no me cae mal, pero luego no se equivocan, Infocracia, que no es su mejor libro, se equivoca cuando dice que la tecnología punta tiene la función de desactivar el largo plazismo que necesitaríamos como seres lentos que somos. Desactivar la duración. Creo que se equivoca. Creo que la inteligencia artificial y la tecnología punta, la informática, la información, etcétera, etcétera, todo ello difícil de separar, tiene la función clave de desactivar el instante. De que el instante no ocurra. Ese vacío, ese no pensar que decías Alan Watts, ese vacío de en la comunicación, esa interrupción de la velocidad. Porque al desactivar el instante, al desactivar el carpe diem, al desactivar el momento en el cual podría ocurrir algo, podría uno, por ejemplo, sentir algo, eres prisionero de la velocidad general. Eres una parte más del ejército civil que va en tal o tal dirección. Con la diferencia de que, y sobre esto es genial el texto de Deleuze que se llama Post Scriptum sobre las sociedades de control, que lo encontráis en castellano, lo encontráis al final de Conversaciones, de Gilles Deleuze. Sobre esto es genial el texto de Deleuze explicando cómo, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la disciplina de masas, típicamente occidental, consiguió pasar de grandes encuadramientos de encierro, uniformes, creada de mi fábrica, llevas tal uniforme, tienes tal sueldo, entras a tal hora y sales a tal otra, con un sistema de control de geometría variable que funciona al aire libre y que negocia la indumentaria, el estilo, la entrada y la salida con cada cual. Dice Deleuze en este texto precioso que desorientaba a mis alumnos, porque en cierto modo atacaba directamente a la adolescencia del sistema, a la juventud del sistema. Dice: el modelo del poder ya no es el rompeolas, sino el surf, la ondulación ad libitum, la ondulación libre. Y por tanto, un tipo de disciplina casi cuántica, aleatoria, que quiere ser fan de tu estilo de vida, de tus manías, y cree que estés feliz, que goces. La mejor máquina del mundo es boba, y yo admiro a las máquinas. Es más, tengo una relación animista con las máquinas, lo digo en serio. Quiero a mi coche, casi lloro si le pasa algo, y quiero a mi ordenador, que es un poco viejo, pero es un bichito encantador. Ya nos parpadea cada vez que le sirvo amiguitas. Pero la máquina mejor del mundo es, comparada con el peor humano del mundo, es gilipollas, perdón. ¿Por qué? Por varias cuestiones. Tiene un retraso congénito porque depende de un hardware que es inerte, dentro del cual está un software parcial, y sobre todo no sabe nada del apagado. Y lo que nos hace humanos es saber del apagado. Saber de la interrupción, saber del vacío, saber de la tristeza, del silencio, de este no pensar que decía Alan Watts. No saber nada, que un on no sepa nada del off, condena al on a un parpadeo un poco tonto. Si te lucecita, te inspira ternura como tu mascota, pero poco más. ¿Qué puedes esperar de un on que no sepa nada del off? De un aparato, una máquina, que a diferencia de nosotros como máquinas, no sabe nada del sueño, del apagado, no sabe nada del silencio, no sabe nada de la tristeza. Fijaros que en el ser humano y en los bichos de todo tipo, metiendo entre los bichos a nuestra suegra, por supuesto, y también a los árboles y a las pulgas y tal, en nosotros, todos nosotros, seamos normales o malvados, tengo ahora en mente una persona malvada, o dos, y también ellos tenían un apagado vivo, lleno de vida. Es decir, cuando el ser humano sueña, atraviesa mundos, hasta el punto de que, en cierto modo, no se despierta en la misma cama, porque puede ser otro. Se ha enamorado de fulanita, ha comprendido algo que no ha comprendido durante el día entero de ayer. El coma, en el coma también se dice, incluso en el coma, inducido o no, los médicos dicen que cuidado con lo que habláis al lado del paciente porque puede de algún modo filtrarse algo. Entonces ya digo, no hay nada en el off
que en el ser humano sea, en los seres vivos, humanos y no humanos, que sea literalmente muerto, que es vacío. Y sin embargo, la inteligencia artificial, que es binaria, no sé, la cuántica, dudo mucho que deje de ser binaria, es nihilista en el sentido que cree en un cero en estado puro. Y eso no existe. No existe el cero. Es solo un símbolo combinatorio. Es solo un símbolo operacional. No hay cero en la vida. Creo que los chinos también saben algo de esto. Por ejemplo, dos ejemplos muy concretos. No existe el silencio. Si cuando John Cage se mete en la cámara anecoica de la Universidad de Harvard, creo, una cámara forrada con 18 paredes cada vez más herméticas, empieza a oír. El oído no puede no oír. Empieza a oír los graves de su sistema nervioso y los agudos de su sistema circulatorio, o viceversa. Recordad un silencio absoluto. Nunca hay un silencio impresionante. Pero siempre hay. Pero el problema es que tiene el rumor, es todo silencio. Y lo mismo pasa con la oscuridad. No existe la oscuridad. Es un haz de tinieblas siempre. Es una emanación de la luz, un registro de la luz. Igual que el mayor silencio del mundo es un registro del sonido. Ignacio Castro pasó por un experimento casualmente, acompañado de una persona encantadora, por cierto, que consistía en algo parecido a la cámara anecoica en plan lumínico. En entrar, a lo mejor el conjunto de la sala no era mucho mayor que esto, pero entrabas al centro de la sala, después de a lo mejor 100 metros de pasillos, forrados con material esto totalmente mate, y después de 18 ángulos rectos, llegabas a una sala cuya oscuridad jamás habías visto. Pues el experimento consistía en, como el ojo no puede no ver, ¿qué acaba viendo el ojo cuando no hay nada que ver? Pero nada de nada, de nada, mucho más que en la noche más oscura. Entonces ya digo, el cero no existe. Claro, una tecnología que opera de esta forma binaria 0-1, con un cero que es irreal, que simplemente es operacional, no puede entender nada de la singularidad del uno. Fijaros que incluso, esto es tema de otro día, pero incluso 2 y 2 no son necesariamente 4 en la vida real. Un trauma amoroso de Ignacio Castro en noviembre. Un susto médico de Ignacio Castro en diciembre. Van 2. Un desliz de tráfico de Ignacio Castro en enero. Van 3. Y un susto académico de Ignacio Castro en marzo. Van 4. No son 4. Es una sola cosa. Paso. O cualquiera sabe qué. De acuerdo. Es decir, que en la vida real las cuentas no salen con el número que utiliza la inteligencia artificial, con el número que usa la tecnología punta, un número puramente cuantitativo, extirpado de toda carga simbólica, cosa que sin embargo no hacían los pitagóricos. Por tanto, estamos ante una idea instrumental de la inteligencia que plantea uno. Bueno, a uno le parece bien todas las alarmas sociales y políticas sobre la tecnología, todas las medidas de regulación, de contención, en fin, la privacidad y demás, pero no creo que estemos ante un peligro nuevo. El peligro es anterior ya, el peligro es el enclaustramiento de los seres humanos occidentales. Hablo del mundo que conozco, en nichos cada día más homogéneos y regulados, y ese enclaustramiento es el motor de combustión, es el combustible de la fiebre de las conexiones. Ese aislamiento es el motor de la comunicación, ese aislamiento de la soledad común, porque la gente ni siquiera está sola, la gente está aislada de su soledad común, es decir, de aquello que le conectaría con cualquiera en potencia. Creo que no estamos ante un peligro que no podamos resolver, y para ello no hay que confiar en los expertos, nunca, jamás, porque son parte del problema. Hay que confiar en esta cosa tan cuántica que es el sentido común, y las decisiones, y la cólera, el juego, el buen humor de las decisiones. Y creo que la inteligencia artificial, la mejor del mundo, cabe dentro de una laberíntica, complejísima y cuántica inteligencia natural, y sin embargo lo contrario no existe, igual que el día cabe en la noche no cabe en el día, igual que el hombre cabe en la mujer, posiblemente la mujer no cabe en el hombre, somos demasiado estrechos para que ella quepa,
Y por lo mismo no hay ningún problema nuevo, no hay ninguna necesidad de salir corriendo. Bueno, a lo mejor hay la necesidad de salir corriendo, porque ya la teníamos hace 10 o 20 o 30 años. Y después, las tecnologías hay que asaltarlas, hay que violarlas para producir un efecto real, analógico. Por ejemplo, creo que nuestras guías del uso de la tecnología, los artistas de tecnología punta, Bill Viola, Nick Cave, y muchos otros, John Cage, es decir, asaltar una tecnología para producir un efecto real. Un efecto real, tangible, sensible. Asaltar la infinitud, la supuesta y falsa infinitud de las tecnologías para producir un efecto finito en la Tierra. Y en definitiva solo se trata, y con esto ya termino, de conseguir, esto ya está en el prólogo maravilloso de Ana Arendt, La condición humana, 6 páginas que os recomiendo encarecidamente. ¿Cómo termina este prólogo Ana Arendt? Diciendo, en el fondo realmente no hay problema, algo así dice. Solo se trata de pensar en lo que hacemos. Es decir, que el pensamiento, o sea, la sensibilidad, siga envolviendo el impacto imperial de nuestras maquinitas. Nada más. Muchas gracias. Te doy la palabra.